que me entreviste Dendor antes. ¿Verdad? Porque siempre. Dámelos. Que luego me mandas a mi casa con esto y andas oyendo todo lo que. ¿Cómo me lo pongo, amigo? ¿Así? ¡Qué moderno! ¡Ay! Pues, Rox, qué gusto y qué placer que te integres a esta quinta temporada. Pero como tú dices, ya es familia. Sí, la verdad es que a muchos ya tenía yo el placer de conocerlos, pero a los demás con una semana de conocernos, hacer comedia es muy divertido. Hay que ser ordenados, porque si echas desmadre, no terminas de grabar nunca. Entonces de repente si era como, ¿sabes qué nos pone en orden? Rodrigo Murray, que es el más relajante, pero de repente era él como, a ver ya, concéntrense. Entonces ya nos concentrábamos y grabábamos, pero fueron 4 semanas de puras risas, te lo juro, de puras risas. La producción es bien organizada, entonces salíamos temprano también, que eso no te desgasta. Y estoy feliz de entrar a Renta Congelada, feliz, feliz. Platícame de estas gelatinas y no precisamente de las... Las mías no se mueven, yo no tengo gelatinas. Mira, toca, soy dura. Ya acusado de acoso. Oye, no, Yolanda perteneció a una agrupación en los 80s que se llamaban las Gelatinas, que eran rivales de las Flans, pero pues las Gelatinas no lograron hacer nada en su vida más que un hit que se llamaba Aguas viene el tiburón, que ella lo sigue cantando toda su vida. Entonces es un personajazo, está loca, pero es muy divertida. O sea, llega a hacer mucho desmadrito a la casa. O sea, ¿será la primera vez que quizá tu personaje se enamore del... O sea, para que me entiendas, Yolanda ruboriza al Puerqui. O sea, lo ruboriza, él es el que es el más asqueroso y que se anda echando flatulencias. Se las va a fumar. Ella se las fuma y dice, ay, qué rico. Hasta ahí te la dejo. Sí, yo digo, todas hemos tenido un puerqui en la vida, yo creo. Oye, ¿y cómo va esa cancioncita de las G? No te la voy a cantar todavía, Dorantes, porque se te destapa hasta el capítulo 2. Okay. Después del capítulo 1 me agarras aquí afuera, donde siempre me andas esperando y siguiéndome. Te pongo la pista y tú y yo bailamos. Te mando la coreografía. Está muy sencilla, muy ochentera. ¿Y cómo ha sido también para ti el que demostrar que no solamente la comedia es lo tuyo, sino que también el melodrama y ya te estás posicionando también en esta parte de las telenovelas? Pues padrísimo regresar a hacer novelas. Yo empecé haciendo telenovelas. Dejé de hacer 19 años y ahora que me llamó el Güero Castro, una bendición. Yo estoy preparada para ser actriz, para ser conductora y para ser comediante. Amo las cosas, pero mi raíz es la actuación. Entonces, amé regresar a las novelas, pero también amo hacer comedia. Me divierte mucho la comedia. ¿Qué te dice el público? Porque eres una mujer que en pantalla eso refleja desmadre, risas. Te la pasas bien. Sí. Eres como un relajante. Sí, amigo, gracias. En mi casa dicen que soy medio neuras. Sí tengo mi mal humor. ¿Es verdad eso también? Sí tengo mal humor, yo sí tengo mal humor. Pero procuro todo el día andar muy de buenas, pero cuando de repente exploto. Pero es así de... Y luego ya, es de... Ay, una disculpa, es que... Ya, o sea, sé fluir en la vida, no me quedo enganchada, no me ando enojando todo el día, no. Pero cuando me enojo, sí, sí me enojo. ¿Hay algo que te haga falta por hacer? Quizá has hecho lo que has querido. Sí, sí he hecho lo que he querido. Quisiera hacer un poco más de melodrama, pero los tiempos de Dios son justos. Cine también me gustaría hacer, pero amo la televisión y creo que ahora en televisión se están haciendo series muy buenas también. Entonces, yo feliz, donde me den trabajo y me paguen, ahí estaré. ¿Y nunca has pensado, quizá ya lo has hecho ya para terminar, porque hay compañeros que quieren entrevistar, has hecho cabaret con tus personajes? Sí, ya he hecho cabaret, pero es algo que no volvería a hacer, sufría mucho. Es la verdad, hacer reír es muy difícil. Y pararte de pronto frente a 300 personas, donde 200 están tomaditos, y tener que mantener durante 2 horas la atención y la risa, me desgastaba y lo sufría mucho y decidí ya no hacer. ¿Tuviste quizá alguna mala experiencia? No, tuve muchísimas malas experiencias, muchísimas. Hice casi 10 años show, pero ya no. Mejor me callo porque al rato quizá algo, pero siempre y cuando me juntara con un equipo de comediantes lo haría. Yo sola, nunca más. Nunca más. Invita al público a que no se pierdan hasta. Oigan, pues no se pierdan este 20 de abril terminando el Noti de las 11. Renta Congelada, quinta temporada, para que conozcan a Yolanda y a todos los personajes que ya existían, pero de verdad se van a reír muchísimo. ¡Te quiero, Eden!